Esos libros que vieron en la entrada, que han desembarcado en el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, a las escuelas de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario de EPJA, se pongan en circulación, se conozcan, que ustedes como comunidad educativa lo reclamen, porque es un derecho y nosotros como escuela tenemos que garantizarlo, ¿no? Pensar en esto de la escuela como un lugar de las garantías es también asumir el desafío y el compromiso ético y político de que esto circule, de que esto llegue a la mano de los estudiantes, que es por y para quienes trabajamos. Tenemos noticias importantes, está en marcha ya, como decía Mauricio, la entrega de los kits y de los libros de Nación también, que van a recibir de lengua y matemática para todos los grados. Así que próximamente contarán con mucho más material para trabajar en las aulas, para que todos los maestros los conozcan, para que los niños puedan llevarlo a su casa. Despertarle el amor por la lectura a nuestros niños no es una tarea fácil, ¿no? Como la educación, ¿no? La educación es un acto de amor y es un arte, no solamente son técnicas didácticas o pedagógicas, ¿no? Y la pasión por la lectura la tiene que tener el mismo maestro, ¿no? La maestra que va y enseña, ya la pasión por leer, por compartir una lectura, que no es un monólogo que uno se pone a leer. Un libro es un gran tesoro, como todos decimos, pero tenemos que hacer que se lo descubra, ¿no? Vengo a eso, a pedir que todos tengamos conciencia de lo importante que es poner el cuerpo para compartir la lectura. Y eso no es un decir nada más. La lectura sucede en el cuerpo. Y necesitamos docentes, bibliotecarios, docentes no solamente los de literatura, dispuestos a leer mucho para poder compartir lecturas. La lectura es un acto pedagógico en sí mismo y enseña. Pero para eso, de alguna manera, quienes hacemos ese trabajo en la intimidad del aula, necesitamos sentir que tenemos el permiso. Que ese momento en el que se comparten lecturas es un momento de profundo aprendizaje. Poesía se dice y se oye, es real, se disipa, así es más real. Idea palpable, palabra impalpable, la poesía va y viene entre lo que es, lo que no es, teje reflejos, los desteje. La poesía siembra ojos en las páginas, los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan, oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de una idea. Los ojos se cierran, las palabras se abren.